Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con la charla del día de hoy, que es acerca de un viaje alucinante. Yo siempre uso muchos adjetivos, le he dicho este el que más me gusta, este tiene el más valorable, este tal otro. Este es alucinante. El tema de la aurora boreal es una de las propuestas más lindas que hemos hecho en todos los años de Batista Viajes. Vamos a presentarnos como siempre. Mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes y somos una agencia de viajes de Uruguay y tour operador para el resto de Latinoamérica. Tenemos mucha gente de confianza que depositan sus viajeros en nuestras manos, como por ejemplo Furlon Fox en Buenos Aires, Susana Piris en Rosario, Santa Fe y otras partes del interior de Argentina, Alto Vuelo e Intertours en Asunción del Paraguay, BP Journey en Perú, etcétera, etcétera. Así que es un placer para mí, hoy vamos a hablarles de nuestro viaje a la aurora boreal. ¿Qué es la aurora boreal? Todo eso vamos a tratar de contarles un poquito de todos los detalles de esto. Y algunas explicaciones que a mí me gustan, estos mapas que son interesantes para uno comprender cosas que de repente nunca las había pensado. Este mapa es el que describe las distintas corrientes marinas. Las que están en color rojo son las corrientes marinas cálidas, las que están en color azul son las corrientes marinas frías. ¿Qué ocurre? Esto es muy importante para entender muchas cosas. Primero, tomen en cuenta en este planiferio que uno de los lugares que generalmente uno va a ver la aurora boreal, o sea, la que uno puede ver desde el hemisferio norte, también está la aurora austral que puede ver desde el hemisferio sur, es precisamente las corrientes que van marcando lo que es el poblacionamiento de los distintos lugares del planeta. Quiere decir, todo aquello que esté arriba del paralelo 66, en el caso, bueno, 60-66, en el caso del hemisferio norte, y del paralelo 60 en el hemisferio sur, es prácticamente no hay vida humana ahí arriba. Estamos arriba, al norte de la tundra, ya prácticamente en el polo. Para que tengan una idea, Ushuaia está en el paralelo 61 de latitud sur. Entonces, ese es el punto más austral del hemisferio sur, ¿no? Todo lo que es Tierra del Fuego, tanto del lado argentino como del lado chileno. Los chilenos dicen, en realidad la ciudad más austral no es Ushuaia, es Port William, que está enfrente. Bueno, la realidad es que Port William es un pueblito y Ushuaia es una ciudad, por lo tanto, como ciudad, sin duda, la más austral del planeta es Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego que pertenece a Argentina. No obstante, si ustedes vamos al hemisferio norte, nos damos cuenta que en la mayor parte de lo que estamos mostrando, miren acá, a la izquierda del mapa, o sea, lo que es al oeste, tenemos Alaska, luego tenemos todo el norte de Canadá, Groenlandia, Islandia, aquí chiquita y muy linda, muy interesante, ya voy a dar una charla sobre Islandia, y luego los países nórdicos, y tomen la diferencia entre decir nórdicos y escandinavos, ahora después se los voy a contar, y todo lo que es Rusia, todo lo que es Rusia. En todos estos lugares, en los únicos lugares que hay vida prácticamente y que viven todo el año y que se desarrollaron, es precisamente en lo que conocemos como Islandia, Noruega, el norte de Suecia, Finlandia y el norte de Rusia en esta parte. ¿Por qué? Y ahí ven la entrada de la corriente del Golfo de México, que desde aquí, desde el Caribe, desde el Golfo de México, llevan las aguas cálidas que bordean la isla de Islandia y sobre todo lo que es toda esta norte de los países nórdicos. Ese es el motivo por el cual a la misma latitud que en otras partes del mundo, en Suecia, Finlandia, en Noruega y un poco de Rusia, hay vida,
y en otros lugares como Groenlandia, norte de Canadá y Alaska, prácticamente no hay vida. Sí, en Alaska hay, ahí ven una pequeña corriente cálida que viene acá, y es donde, por eso en esta lengua que limita con el Yukón canadiense que tiene Alaska, está Juneau, que es la capital de Alaska. Entonces, la primera explicación de por qué se puede ir a estos lugares en pleno invierno, y que además, por qué hay vida humana, es gracias a las corrientes cálidas, que no solamente llevan vida a través de la pesca, a través de todo lo que genera la corriente cálida para ellos, sino que le permite un clima que se puede vivir. No obstante, por supuesto, que hace mucho frío en invierno. O sea que las corrientes marinas influyen muchísimo en todo esto. Ahora, una explicación. ¿Por qué hablamos siempre de la aurora boreal y nunca hablamos de la aurora austral? Entonces, vamos a ver este mapa. Algo ya les dije, porque el punto más al sur de la aurora, del hemisferio sur, es Ushuaia, donde está 61 grados sur. Entonces, este mapa que tienen acá es un mapa de un globo terráqueo visto desde el hemisferio norte, o sea, del polo norte, donde si ustedes ven aquí, todo se junta, ¿no? Tienen Groenlandia, la isla más grande del mundo, tomando en cuenta que Australia lo consideramos continente, Svalbard, que es un archipiélago que pertenece a Noruega, Novaja Zemla, acá no lo dice, pero pertenece a Rusia, todo lo que es Rusia, y también acá lo que es Alaska y el resto de Canadá. Por lo tanto, acá tienen una línea azul, un círculo azul. Ese círculo azul es el círculo polar ártico, que está ¿a cuántos grados? 66 grados norte. Por eso, como está a 66, es el por eso hay mucha propaganda y hay mucha, incluso merchandising, hay una tienda muy famosa de origen islandesa que son 66 grados, debido al círculo polar ártico. Quiere decir, el círculo polar ártico, al norte del círculo polar ártico, hay territorio. Al sur del círculo polar antártico no hay territorio más que la Antártida. Y en la Antártida no hay vida, porque en la Antártida hay por muchos motivos que luego algo voy a comentar. Quiere decir que es importante, vamos a ver al hemisferio norte la posibilidad de observar la aurora boreal, debido a que podemos ir a lugares mucho más al norte que si fuéramos al hemisferio sur, salvo que fuéramos a la Antártida, y como saben no hay ni comodidades ni nada armado para ver ni para poder disfrutarla. Pero además, porque las condiciones climáticas del hemisferio norte son mejores observar las auroras boreales que el hemisferio sur. Dentro de todas las opciones, porque claramente ustedes me dirán, bueno, Gonzalo, podemos ir a cualquiera de estos lugares que están dentro del círculo polar ártico a ver la aurora boreal. Sí, es verdad, pero no se trata solamente de ir a ver la aurora boreal. Nuestro viaje incluye muchas más cosas, y luego de estudiar y de conocer en el campo de batalla los distintos lugares, como por ejemplo Alaska, como por ejemplo Groenlandia, como por ejemplo Canadá, donde por ejemplo se va a Whitehorse, una ciudad que es la capital del Yukón, etc. Lo que tiene de fantástico ir a verlo en los países nórdicos es que tienen armado y nos ofrecen una variedad de paseos y de lugares que son extremadamente interesantes. Lo hacen tan interesantes que algunos de ellos, a mi criterio, incluso superan la emoción de lo que uno puede hacer, de lo que le pasa a uno la adrenalina cuando observa la aurora boreal. Voy a tratar de explicarles qué es el fenómeno de la aurora boreal, porque a veces se escuchan muchas cosas y bueno, realmente este museo, donde saqué estas fotos que les estoy mostrando ahora, es un museo que se encuentra en Reykjavik, la capital de Islandia, y que fue la mejor explicación que yo recibí acerca de cómo se forma la aurora boreal. Se lo voy a intentar de resumir y de hablar en palabras no científicas, por lo tanto pido perdón si hay alguien que domina el tema, porque lo voy a hacer de una manera que pueda ser entendible para todos, inclusive para mí, que así lo entiendo.
La aurora boreal se genera porque el que genera una explosión casi diaria de una masa energética muy importante es el Sol. O sea que el origen de la aurora boreal es el Sol. El Sol, por distintas, no voy a empezar a hablar de protones y de otras cosas porque no viene al caso y además porque no es algo que yo domine, tiene explosiones que se van del Sol cada tanto, a veces en forma diaria, y salen con una fuerza a una velocidad increíble hacia distintas partes del universo. Entonces, cuando sale el Sol, cuando salen esta masa de energía y se acerca al planeta Tierra, cuando choca contra lo que es la capa magnética, por eso le llaman la magnetósfera, que es a partir de ahí el Sol se encuentra con qué, con hidrógeno y oxígeno, que es lo que tenemos en el planeta Tierra y nos permite estar como estamos todos respirando y pudiendo vivir acá. Por lo tanto, cuando llega a eso, esa energía, lo que se hace es, se estira como si fuera, imagínense una banda elástica, y se estira como una banda elástica. Quiere decir, viene con una forma derecha, choca contra el campo magnético de que tiene nuestro planeta, y entonces se extiende como una banda elástica. ¿Y cómo se extiende? Se extiende y es atraída por los polos. O sea, esa masa, ese plasma que genera el Sol, se ve atraída por los polos, tanto polo norte como polo sur. Esa masa, ese plasma que es atraído, tiene adentro una energía que es impresionante. Por lo tanto, cuando se mezcla con el oxígeno y con el hidrógeno, lanza esas luces, de distintos colores, que ahora voy a explicar también de eso, y eso se puede observar ¿dónde? Cerca de los polos, porque es por ahí donde está la aurora boreal. Entonces me dirán, bueno, ¿cuál es el mejor momento para ir a ver la aurora boreal? En realidad las auroras, tanto boreal como austral, se pueden ver, se podrían ver todo el año, pero por la rotación de la Tierra, como ustedes saben, la Tierra está en un eje de 23 grados, mirando, digamos, hacia el noreste, el eje. Entonces, cuando va rotando, en el verano boreal es cuando menos se puede observar la aurora boreal. Por lo tanto, la mejor época para poder ver la aurora boreal va desde aproximadamente septiembre hasta marzo, abril, o incluso a veces hasta mayo de ese año. Quiere decir que si uno quiere ir a ver la aurora boreal, puede ir desde septiembre hasta abril del año siguiente. Ahora, no obstante, lo que uno fue aprendiendo con el correr del tiempo y con el estudio, y además con la cantidad de veces que por suerte hemos podido ir, es que evidentemente, cuanto mejor asentado esté el invierno, mejor clima va a haber. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos tres tipos de nubes que están a diferente altura. Si la nube es muy baja, ahí puede llegar a verse la aurora boreal cuando en algún momento aclara y se abre el panorama. Si la nube está en término medio, es imposible ver la aurora boreal. Y si las nubes están muy arriba, la fuerza de la luz de la aurora boreal es más clara. Evidentemente, con un día claro, lo que uno puede ver es mucho mejor. Por ese motivo, al igual que pasa ahora, mire lo que pasa en el sur, por lo menos aquí en Uruguay, en Argentina, en el sur de Sudamérica. Tenemos una inestabilidad por el solsticio, que está entrando el invierno, tenemos tormentas, lluvias, eso, hasta que el invierno se afiance. Entonces, generalmente ahí son los días que pueden ser más lindos a pesar del frío. Bueno, lo mismo pasa en el norte, entonces lo ideal no es hacerlo en diciembre para hacerlo coincidir con Navidad, porque además, no solamente para poder mejor ver las auroras boreales, sino también por el hecho de un montón de paseos que yo ahora les voy a mostrar, que son espectaculares y que hacen un poco al viaje, que es, como dije al principio, alucinante. Acá tenemos algunas, pero yo ahora al final le voy a volver a mostrar fotos de la aurora boreal, inclusive algunas de la propia Alicia, que dicho sea de paso es la que vamos a disfrutar las fotos
todas las fotos que tenemos acá de Alicia, además la presentación también la realizó ella, porque realmente es un destino que coincidimos todos. Juan Andrés, Mercedes, Alicia, yo, todos los que hemos ido, Cecilia, todos coincidimos que es un viaje alucinante, todos los que hemos sido guías de Batista Viajes en los diferentes años. Nuestra propuesta entonces es ir a Finlandia. Y también una novedad, que hoy no se lo voy a mostrar porque no lo hicimos, pero que ahora se lo voy a explicar, es que vamos a combinarlo el año que viene con el norte de Finlandia, con un poco del norte de Noruega, y sobre todo con la costa rusa que está en el norte para poder hacer la famosa pesca del cangrejo rojo. Algo absolutamente también alucinante que le va a agregar aún más valor a nuestro viaje por la aurora boreal. Finlandia muchas veces se lo menciona como uno de los países escandinavos. Gran error. Finlandia no es un país escandinavo. Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia, y si quieren hilar fino las Islas Faroes, son países escandinavos que tienen la misma base cultural e idiomática. Los fineses vienen, es una tribu que es emparentado con quién, aunque les parezca raro escuchar, con los húngaros, y son primos hermanos de los estonios. Las tribus fino-húngaras vinieron de Asia Central, se asentaron en los lagos masurianos, lo que hoy en día es la Pomerania, el norte de Polonia, y de ahí se fueron unos para el norte, otros para el sur. Las tribus que fueron para aquí son los fineses. ¿Qué ocurre? Es verdad, durante muchos siglos fue dominado por los suecos. Entonces hay una parte de Finlandia, como por ejemplo acá, Turku, que en sueco se llama Abo, en finés se llama Turku, Helsinki en sueco se llama Helsingfors, si no es Helsinki, una parte de esa estuvo dominada por los suecos. Pero también es verdad, Finlandia estuvo hasta 1900, hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, estuvo bajo el dominio del Imperio Ruso. Por eso uno llega a Helsinki y ve la estatua de Alejandro III y iglesias ortodoxas rusas. Por lo tanto, Finlandia es algo especial. Pero en particular, y si ustedes ven la línea punteada que en el mapa está marcando el círculo polar ártico, hay un pueblo que es común a los cuatro países, a Noruega, a Suecia, a Finlandia y al norte de Rusia. ¿Qué es? Son los samis. El pueblo sami es el lugar. De ahí nace, además, todo lo que es la leyenda y la historia de Papá Noel. Por eso, en Rovaniemi, lo que es el norte, aquí donde nosotros vamos a fincar campamento, ahí se puede visitar la famosa casa de Papá Noel. Vamos a empezar a mostrar las imágenes que les contaba, que son fantásticas. Nosotros lo que hacemos primero es llegar a Helsinki, una ciudad encantadora, pero además todo aquel que la haya conocido en verano, en estas partes del mundo uno va en verano y en invierno y es como si fuera en otra época. Es como si fuera otra ciudad, quise decir. Realmente es absolutamente fantástico todo lo que uno puede ver en Finlandia. Miren acá, esto es lo que ven ahí todo nevado es el agua del mar Báltico congelada. Esto es algo que no es fácil de ver porque generalmente el agua salada no se congela, pero acá entra como una lengua que se mezcla con agua dulce y se congela con una capa bastante gruesa. La ciudad de Helsinki tiene, esto que están viendo acá, que por fuera no dice nada, es una iglesia luterana muy bonita, ahora se lo voy a mostrar por dentro, que se llama la Iglesia de la Roca, está excavada en la roca, y acá tiene un órgano precioso con esa austeridad típica luterana, desde que Lutero, Calvino y Lutero salieron para las protestas y la gran reforma que fue hace aproximadamente se festejó hace 2 años los 500 años de la reforma. Y estos son algunos de los pasajeros que han viajado con nosotros que están caminando por pleno Helsinki. Realmente en Helsinki, uno, obviamente verán cómo estamos abrigados, pero cuando vamos más al norte, es tan buena la preparación y tan cómoda de lo que nos tenemos que poner, que es como una especie de mono, le dicen ellos, como un mameluco, que como si cuando uno va a esquiar, ¿no? Para que tengan una idea,
que no sentís nada. Es más, no tenés que ponerte mucha cosa porque de lo contrario te morís de calor. Acá miren, un barco arriba del hielo y por otro lado esa bicicleta ahí que la dejaron, no sé cómo anda en bicicleta en la nieve, pero bueno, es otra cosa. Acá otras fotos de lo que es Helsinki, una ciudad pequeña, muy agradable. Ahí estamos siempre en unos hoteles muy bien ubicados, en el centro, caminando, uno sale y está en los principales lugares. Pero claro, el viaje comienza a tener un color diferente y a saborearse cuando uno ve esta imagen. Estas son fotos desde el avión, donde podemos observar el panorama que nos vamos a encontrar, en esa tundra, en esos bosques de abedules, en esos bosques de pinos nórdicos, etcétera, que se dan en este lugar y que realmente son una maravilla. Miren, ahí ya está casi el avión aterrizando en la pista, todo blanco, todo congelado, y acá llegamos a Rovaniemi, la ciudad que desde acá salen todos los que son los paseos más importantes del norte de esta zona de los países nórdicos. Miren lo que era La Manga, ¿no? El Finger, y todo lo que es el lugar del aeropuerto de Rovaniemi, ¿no? ¿Qué pasa? Llegamos al aeropuerto, y miren ahí qué linda foto con Miguel y María. Y bueno, les decía que llegamos nosotros al aeropuerto. En el mismo aeropuerto se encargan, nuestra gente se encarga de maletas, etc. Y nosotros lo que hacemos es bajar un piso y, como si fuera un club donde uno va a un vestuario, sacamos la ropa que ya está toda asignada de antemano. O sea, nosotros de antemano decimos, bueno, medidas de la persona, cuánto mide, todo. Y nosotros le damos todo, le damos el conjunto, le damos las botas, le damos las medias especiales, le damos gorro, le damos bufandas, todo lo que, y guantes, que son todos guantes y todo preparado para estos fríos del norte, que para que uno, que además es un clima frío pero seco, por lo tanto, bien vestido, uno soporta perfectamente el frío, es más, lo disfruta, ¿no? Acá también. ¿Por qué también mostramos estas fotos? Acá tenemos la familia Costa. Bueno, porque en realidad lo que ocurre es que este es un viaje ideal para familias, se puede ir con diferentes edades, al igual que pasa con el viaje de África o con los Emiratos Árabes, hay entretenimiento para todas las edades. Se puede combinar perfectamente. Hay abuelas que han llevado nietos, hay parejas jóvenes, de todo un poco hemos llevado, porque realmente es un destino fabuloso. Y esto está a las afueras del aeropuerto, y te dicen, como siempre, las distancias a todos lados, con el hecho de que tienen toda esta nieve que es espectacular. Miren acá, cuántas veces, no sé si habrán sentido las anécdotas, de cuando a veces dejan los autos afuera. Hay un audio abierto, Juan. A veces dejan los autos en la nieve, etcétera, y claro, no, uno de afuera no ve qué auto es, entonces le limpian todo y uno se da cuenta que era el auto del vecino, no sale el vecino y acá nosotros lo hicimos la primera vez, después no hemos podido ocultar la sorpresa, por lo tanto lo voy a comentar. Hicimos una broma muy interesante. Miren lo que es la ruta que nos llevaba a un lugar que ahora les voy a mostrar. Esta es la ruta a las afueras de la ciudad, ya cruzando el círculo polar ártico, y como cruzamos el círculo polar ártico, a todo el autobús nos paró la policía. La policía toda de blanco, típica de esta región, nos paró la policía, y nos pidió el pasaporte de a todos nosotros para ver si teníamos la visa para entrar al Polo Norte. ¿Tenemos la visa para cruzar el círculo polar? Entonces, bueno, fue un tema de la gente se puso nerviosa y el policía tomó el micrófono. Había algunas personas que se daban cuenta que era una broma, pero otros se lo creyeron. Y entonces nos hacen bajar a todos del autobús, y cuando nos hacen bajar, esta chica Sami, típica de nos cantó canciones hermosísimas, y además, lo más importante, estaban carpas, y con las pieles, y nos estaban preparando todo lo que eran salchichas y carne de reno y de diferentes carnes para poder degustar y tomar algo caliente mientras nos sellaban un pasaporte ficticio
que nos daban la bienvenida al círculo polar ártico. Miren los trajes y digamos, de los típicos samis, donde ahí están las salchichas de reno, de cerdo, de otras cosas también, pero de reno también fueron un placer realmente y nos venían bárbaros en ese momento. Y ahí todos estábamos sellando con el pulgar y nos ponían un sello con lo que es la, digamos, la visa para el Polo Norte. Obviamente que este señor que está acá, los policías en Finlandia y todo no pueden usar armas, es todo ficticio y en realidad no son policías, son parte de la agencia de viajes de nuestro tour operador en Finlandia. Miren acá con el fueguito y arriba de las pieles disfrutando de esto. Y por supuesto, no podíamos estar en la nieve y no hacer una buena guerrilla de nieve, que fuimos los iniciadores. Y fue también bastante muy divertido, es un viaje que no tiene desperdicio. ¿Y a dónde íbamos? Íbamos acá, íbamos a dormir en un iglú de lujo, en el medio de la tundra, rodeados de abedules, con nieve de a más de un metro y medio, y nosotros poder estar en un hotel de lujo, con iglús de lujo, para poder observar el panorama y si teníamos suerte la aurora boreal o el cielo estrellado. Hubo algunos grupos que la pudieron ver desde acá, desde el iglú, otros no la pudimos ver, pero las vimos de otro lado, siempre en busca de la aurora boreal, pero es muy interesante, es una experiencia única, y además a la noche, ahora les voy a mostrar algunas imágenes, miren a la noche lo que es eso, la luz de adentro de los iglú, todo ese vidrio que tiene un espesor muy importante, pero que permite, yo estuve hablando con el dueño del hotel, porque en una de las oportunidades armamos un grupo grande, casi que le llenamos todo el hotel nosotros, y resulta que le estuve hablando con el dueño y me decía, Gonzalo, dice, cada ventanita que tú ves ahí en ese iglú, cada ventanita, y mire que no estoy exagerando en nada, cada ventanita costaba 70.000 euros, o sea, no todo el cristal, porque el cristal tiene que ser grueso, térmico, y encima, o sea, que para, no se tiene que empañar, y tiene que tener una excelente visibilidad. O sea, tiene que cumplir todo. Son una aleación de vidrios, etcétera, para poder llegar a esa perfección. Esta foto de Alicia tenía un trípode, tuvo que... Nos congelábamos tratando de poder sacar estas fotos, pero eran alucinantes realmente. Esta es una foto con la almohada, con lo que es una cama redonda, donde con un almohadón y unos chocolates que nos dejaban todas las noches, y ahí dormimos una sola noche. Después vamos a hoteles normales, tiene, cada iglú tiene su baño privado, tiene su pequeña cocinita, tiene todo, no falta nada. Ahí tienen otra imagen para los otros iglús, y también la sala de la recepción y otras cosas, porque también acá hay un hotel de hielo, el hotel de hielo, pero además lo que genera es como Disney, saca, no importa la edad, saca al niño que llevamos adentro, ¿no? Entonces ya empezaron algunos tirándose en la nieve, etcétera, lo otro. Mira acá, Alicia está con unas raquetas que son especiales para poder andar en la nieve. Si Alicia se sacaba esas raquetas, enterraba su pie más o menos arriba de la rodilla para que tengan el espesor de la nieve que estaba entre estos abedules, ¿no? El que cáscara blanca son los abedules que ustedes ven ahí. Acá otros también que te hicieron como nosotros caminatas con las raquetas. Y este es el hotel, dentro de este complejo donde están los iglú, también hay un hotel de lujo que mantiene la temperatura a menos 8 grados. Nosotros ahí entramos a disfrutar de una bebida en un vaso de hielo y por supuesto que pudimos tomar vodka. Ahí sí que viene bien un vodka para calentar el cuerpo y disfrutar del lugar todo de hielo, salvo los asientos que son de madera con piel, el resto era todo de hielo, las mesas, los vasos, la barra del lugar. Así que fue muy, pero muy divertido. Dentro del hotel, miren el lugar donde uno puede ir, si quiere sentarse a tomar algo o incluso comer algo también. Todas las figuras que están en el hielo, que obviamente después que termina el invierno se descongelan y ellos lo vuelven a realizar con diferentes motivos. Mire la acumulación de nieve que había afuera del restaurante donde nosotros desayunamos, no donde cenamos, porque cenamos en un lugar que es una sorpresa.
que ahora les voy a mostrar. Y esta era la sorpresa. ¿Qué comimos esa noche? Salmón ahumado, recientemente pescado fresco del mar Báltico. Ahí nosotros pescaron el salmón, nos lo trajeron frescos y lo hicieron cientos de salmones a la brasa y ahumado, ¿no? Entonces fue un deleite para todos, disfrutamos muchísimo de ese salmón combinado con papas, con vegetales, etcétera, ¿no? Realmente una experiencia única. Miren lo que era el camino cuando nos íbamos de esta hermosa experiencia del hotel hacia Rovaniemi para comenzar a hacer un montón de paseos espectaculares y entre ellos, cada noche, buscar la aurora boreal. O sea, que teníamos las dos cosas. Ahora les voy a contar anécdotas de todo tipo. Acá tenemos también una querida amiga argentina, pero que ya hace muchos años vive aquí en Uruguay. Y acá estuvimos en un zoológico especial del Ártico, con animales que solamente se dan en el Ártico, como esta lechuza, que uno, si no pone atención, se confunde, y ellas tienen manera de dar vuelta y quedar con todo el pecho blanco, y de esa manera uno no puede identificarlas. Acá estábamos yendo a todo lo que es el lugar de eso, pero acá vimos animales espectaculares. No solamente el oso polar, que como saben se da en el hemisferio norte, no en el hemisferio sur. En el hemisferio sur tenemos pingüinos, a diferencia que en el hemisferio norte no lo tienen. Y este para mí es el animal más lindo que se puede ver. El famoso bisonte o búfalo, pero el peludo, el que es el más, el que uno puede ver en el norte de Estados Unidos o en Canadá, el que uno puede ver también en la tundra rusa, bueno, también aquí en esta zona de Finlandia, de Suecia, Noruega, se da el bisonte. Más lechuzas, más búhos. Y quizás uno de los paseos más espectaculares que realizamos es tomar este barco. Vamos a hacer un poquito de historia. Esta foto que ustedes están viendo acá está en el medio del mar Báltico, en el Golfo de Botnia. ¿Ustedes están entendiendo lo que les digo? Donde estamos parados, toda esa gente que ustedes ven es a la derecha, y donde está parada Alicia, que está sacando esta foto, estamos arriba del hielo congelado sobre el mar Báltico, a decenas de kilómetros en el medio del agua. Este es un barco rompehielos. Nosotros vamos a ir hacia Kemi, que es la costa que da sobre el mar Báltico, y vamos a tener la experiencia de tomar un barco rompehielos. Los barcos rompehielos no se inventaron hasta fines del siglo XIX. Entonces hubo un antes y un después para todos estos países donde gran parte de su mar se les congelaba. Entonces el primer barco rompehielo lo inventaron los noruegos, que fue el Flam. ¿En qué consiste el barco rompehielo? Tiene 5 o 6 capas más de acero. Por lo tanto, el barco rompehielo no quiebra el hielo de frente. Lo que hace es lo aplasta, es por el peso. Entonces, a medida que va aplastando, se va haciendo además un ruido espectacular. Por eso nosotros salimos a cubierta y podemos observar cómo va rompiendo. Y además va dejando una estela atrás de todo, obviamente, de todo el hielo que se rompió. En ese momento, al rato, el barco para en el medio de la nada y podemos descender y caminar como ustedes bien ven que estamos haciéndolo. Estamos caminando arriba del hielo en el medio del mar Báltico. Pero no solamente eso. Tienen trajes especiales, además del que tenemos puesto nosotros, nos sacamos ese mameluco y nos ponemos uno con un que es de tipo como lo que usan los surfistas, etcétera, pero completo, y nos bañamos en las aguas congeladas del mar Ártico, del mar Báltico. O sea, nos bañamos al norte, en el círculo polar ártico, ¿no? Y ustedes me dirán, eso es imposible, Gonzalo, no se puede hacer eso. ¿Cómo te vas a bañar en el círculo? Bueno, ahora les voy a mostrar las fotos y además les voy a contar alguna anécdota. Bien, ahí estamos nosotros y al costado están viendo el hielo que se va resquebrajando a medida que el barco va pasando.
Por lo tanto, era una experiencia, un ruido, el crujir del hielo cuando va rompiendo, era absolutamente espectacular, una sensación única. Por eso yo les decía que había algunos de los paseos que incluso superaban, no es que superan, pero que son tan valiosos como el avistamiento de la aurora boreal. Es una gran aventura el Polo Norte. Esta foto, más allá del tema de lo que es además, digamos acá, estoy viendo a César ahí en la foto, que es capitán de marina, por lo tanto nos contaba mucho de lo que decía, estamos en el puesto de mando, pero miren este muchacho, este gordito, que era el más, parecía Brad Pitt, todo el mundo quería sacarse una foto con él, y en gran parte por su alegría, ¿no? Por su manera de ser, etcétera. Fue muy divertido, todo el mundo nos sacaba, las mujeres todas locas atrás de este muchacho queriéndose sacar fotos con él, muy, muy, muy divertido. Miren qué linda foto ahí, con Nora, con Marta, es realmente una experiencia preciosa. Y luego nosotros bajamos, ¿y qué pasa? Nos vamos a bañar con trajes especiales en la estela que deja atrás el barco. Miren acá, esta foto, estamos adelante del barco sacando fotos, eso, no vamos atrás, obviamente, que ya quebró el hielo, ¿no? Donde quebró el hielo es donde vamos a bañarnos. Y miren acá, esta es una foto de Mercedes, seguramente, donde estamos con Alicia y con Juan Andrés bañándose en el hielo. Pero voy a decir la verdad, voy a admitir, yo no tenía idea, no me animaba a ir a bañarme ahí. Me decía, esto es una locura, ¿cómo me meter en el medio del hielo con no sé cuántos grados bajo cero a bañarme ahí? Y entonces, ¿qué pasó? Había gente con edad mayor que mis padres que se tiraban, y yo decía, y me decían, dale Gonzalo, animate, me iba a quedar como el guía, uno de los guías no se va a tirar. Entonces, bueno, al final hice valor, me puse el traje y me fui. Y no me arrepiento para nada, menos mal que lo hice. Fue una experiencia preciosa. Ahí estamos con algunos, mire, están todos matados de la risa, con hielo en la mano, lo hundías, o sea, el agua es pura. Porque a mí te costaba incorporarte con él, porque eso te mantiene a flote todo el tiempo, no hay cero riesgo de nada, están todos ellos además ahí cerquita, te ayudan si uno necesita de subirse al hielo o no, en ese sentido, cualquiera sea la edad, vuelvo a repetirlo, y estas son fotos sacadas desde lo que es el propio barco, y esta es la estela que deja el barco, que va quebrando el hielo y nos deja eso, es realmente una experiencia preciosa. Miren qué linda foto ahí cuando ya habíamos salido, y esos son los trajes. Ven que los guantes están unidos, no te pones un guante, el guante ya forma parte para que no haya ningún tipo de filtración. Tiene la capucha y lo único que te queda es la nariz y los ojos al aire libre. El resto está todo cubierto y no te pasa nada, no te pasa nada. Cuando regresamos, nos vamos a que visitamos el centro de Kemi, que tiene algo que vale mucho la pena. Hay tres lugares en el mundo donde se realizan obras maestras en el hielo. Uno es el famoso festival de Harbin, en la tundra china, en la zona de Manchuria, allá por el noreste de China. El otro es en Edmonton, la capital del estado de Alberta, que está pegado a la Columbia Británica, al norte de Calgary, que si bien es una ciudad más grande, no es la capital, que también se hace. Y el tercero es aquí en Kemi, que se hacen castillos de hielo, pirámides, hoteles, capillas, la gente se casa en capillas de hielo. Es realmente alucinante las figuras que uno puede ver. Son obras de arte con artistas que están acostumbrados a trabajar el hielo y que duran la temporada. Miren, acá tienen la parte de lo que les decía. Este es un restaurante, un bar, todo de hielo, donde la gente va, toma algo, come algo. Miren qué linda foto ahí con tomándose lo que dicen en alemán, se llama Einemass, ¿no? Que es un litro de cerveza. Acá nos tomamos un litro de vodka, exagerando un poco, pero bueno. Miren qué lindo, todo de hielo, ¿no? Todo de hielo, las botellas, etcétera, ahí nos servían, juglar. Y en el hotel tienen también lo que son las camas, donde la gente duerme durante la noche, se pone además de las pieles, etcétera, se pone un saco de dormir que uno se cierra, como cuando uno va a acampar. Ahora, a mí no me gustaría dormirme y que esa lechuza me esté mirando con esos ojos. Realmente no iría ahí a esa habitación.
Bueno, Rovaniemi es una ciudad pequeña que tiene toda la, todo lo, desde ahí es el centro, digamos, de donde uno sale para todos lados para poder ver la aurora boreal, porque siempre para ver la aurora boreal uno tiene que salirse del lugar donde hay luces. Más o menos cuando uno está, por ejemplo, acá por estos lares y dice, bueno, quiero ver las estrellas, cuanto más al campo te vayas y menos luz de la ciudad haya, mejor. Lo mismo para la aurora boreal, para mejor visibilidad. Otro de los paseos que fueron alucinantes y que la gente le encantó es el paseo en la moto náutica, moto de nieve. Las motos de nieve son muy fáciles, uno no tiene que hacer cambios ni nada, aprieta un botón para acelerar y lo suelta y desacelera, o sea que es muy fácil. Entonces, acá les cuento una anécdota para que vean todo. Miren cuando vimos estas fotos de distintas andando en la moto de nieve. Vamos todos en fila india, digamos. También hay, cuando uno toma la nieve virgen, digamos que no pasó nada, se desliza con mayor rapidez. Y tuvimos una anécdota que se las voy a contar porque viene al caso. Resulta que hace unos años atrás viene a la agencia un señor alemán que hace muchísimos años viviendo en Uruguay, había sido gerente, director de Bayern para aquí, para Uruguay, el señor Wilke, 92 años. Y el señor Wilke viene con nosotros y nos dice, me acuerdo que nos dice a Javier y nos dice a mí y a Juan Andrés, muchachos, este año me quiero ir a la aurora boreal. ¡Pah! Decimos nosotros, ¿cómo hacemos para decirle a este señor que de repente no es la edad ideal para hacer este viaje, porque requiere algún esfuerzo físico, esto, aquello, lo otro? Bueno, después que le dijimos, dice, ¿y qué me puede pasar? ¿Que me voy a morir? Dice, no, no, yo quiero ir a ver la aurora boreal, no me quiero morir antes de ver la aurora boreal, quiero hacerlo todo. Bueno, está. Ahí hicimos fuerza, además un señor muy amable, muy simpático, etcétera. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces Juan Andrés, ese año fue Juan Andrés de guía, lo lleva a ver la aurora boreal. Cuando están haciendo esto de las motos de nieve, dice, bueno, acá todos manténganse en hilera, todo y bueno. De repente Juan Andrés está así andando y ve y siente que hay una moto que lo empieza a pasar por el costado y lo empieza a pasar a todos. Y en vez de ir el guía local con el señor Vilque atrás para que el guía lo dominara, era el señor Vilque adelante pasando a no sé qué velocidad a todo el mundo y saludando con una mano. Un crack, disfrutó del viaje como loco. Este es un viaje que puede hacerse para cualquier edad, niños, jóvenes, mayores de cualquier edad, realmente lo es así. Es muy, ¿por qué? Porque estamos yendo a un país totalmente de primer mundo, con toda la infraestructura adecuada y pensado para que uno disfrute de la mejor manera. Miren qué linda foto esta. Creo que la sacó Alicia cuando estaba atrás, en la moto de atrás, y sacó esta foto perfecta, donde uno ve dónde está yendo y ya está ahí incluso el movimiento de la nieve con la velocidad que está despegando. Uno de los animales que más, o sea, el Sami se dedica al pastoreo, antiguamente se dedicaba al pastoreo del reno. Hoy en día sigue habiendo cabañas de reno y los renos, por eso es el tema de Papá Noel y los renos y toda la leyenda que nace aquí en el norte con San Nicolás. Nace aquí en esta región del norte de Finlandia y los renos tiran de los trineos. Por lo tanto, uno de los paseos más lindos que vamos a hacer es un safari en trineos tirados por renos. Y llegan a desplegar, ahí algunos le dan de comer, etcétera, llegan a desplegar una buena velocidad y es muy entretenido. Lo hacemos entre medio del bosque, tienen como un circuito y está muy bueno. Ahí tenemos a Anabelita con los renos andando. Miren acá la foto de los Samis con el reno y algún pasajero en el trineo también. Y ese día, además de hacer eso, nosotros vamos a hacer varias cosas. Pero en este lugar tuvimos la oportunidad de encontrar a un Sami que era muy simpático, no tenía la menor pinta de ser simpático ni de ser humorista. Y como lo ven en la foto que nos estamos matando de la risa, es porque nos reímos a carcajadas. Pero además, ¿qué era? En una carpa Sami con madera, con el fuego adentro y el techo abierto. Siempre es así. El techo abierto
y el humo en el centro, y el fuego en el centro, ¿no? Lo mismo que cuando comemos el salmón en un lugar también especial con el techo abierto. Es como una carpa, pero toda con madera y revestida, con los famosos ornamenta de los renos, como pueden ver en ese lugar. Fue tan divertido que después le sacamos una foto porque realmente era un típico Sami y nos contó unas historias increíbles y lo hizo en una forma interactiva donde participábamos nosotros también y todo el mundo se mataba de la risa. Miren qué linda todo lo que eran las motos del grupo nuestro, que estaban donde. Bueno, todo esto que ustedes vieron donde estábamos nosotros andando y donde están las motos en este momento es el río congelado que pasa por Rovaniemi. Sí, estamos haciendo un safari en motos de nieve sobre un río congelado para ir a hacer un paseo en trineo y también para hacer quizás lo más fascinante de las tres cosas, el famoso trineo, pero con los perros siberianos, con los huskies, que fue un deleite. Pero a mediodía fuimos a una cabaña que estaba al borde del río para comer comida típica, con carnes, con verduras, con una rica sopa para ese clima que tanto lo amerita. Había una gran estufa leña que uno podía entrar parado, ahí dejabas, si querías, te podías sacar como acá, miren Mercedes, acá está descalza, la estoy viendo acá, porque habíamos dejado las botas, las habíamos dejado al lado de la estufa para que se estuvieran calentitas, se secaran, y nosotros degustamos de un almuerzo, que cuando hace frío viene bien las calorías, y después de eso nos fuimos a hacer el famoso trineo de huskies. Miren qué linda foto donde está sentado arriba de la nieve. Ellos necesitan tener, la panza del animal la necesita tener fría. Y el husky, a diferencia de lo que podemos pensar, si ese día no sale a correr, entonces lo tienen que salir igual aunque no haya clientes, por decir algo. Lo tienen que salir igual porque ellos necesitan. Están todo el tiempo queriendo gastar esas energías que su propia genética le hace. Miren qué bonito animal, el siberiano. Y después nosotros fuimos de distintos, había de 4 o 5 trineos. Una persona va sentado en el trineo, y luego va el conductor, que nos explican cómo hacerlo, es muy fácil, pero va un guía de ellos, donde va con los perros que son guías, entonces los nuestros los siguen. Y despliega esto está todo arriba del río congelado, el circuito que nosotros vamos a hacer, que es bastante largo, casi 1 kilómetro, es todo arriba del río. Nosotros sentamos arriba de las pieles, al igual que se hace en las cosas. Es un paseo alucinante, muy interesante, que podemos ver. O sea, todo esto que les vengo contando. Otro paseo que también hacemos, que en esto porque no tengo fotos nuestras, pero que también lo hacemos, es que, y que se lo agregamos en los últimos tiempos, y que el paseo del viaje de Batista Viajes del año 2021, ya se los adelanto, para febrero, fines de febrero del año que viene, vamos a hacer el viaje de la aurora boreal nuevamente, pero además también podemos armárselo para aquellos que vayan en forma individual en cualquier momento del año, como en las épocas que yo les conté que son las ideales. Y lo que hacemos es ir a un rancho, una cabaña típica de madera, donde vamos también a comer cosas típicas muy ricas, y lo que se hace es nos enseñan a la pesca en los lagos, no en los ríos, en los lagos congelados. Nos dan, ellos con una sierra, cortan el hielo y después se pone una caña corta con el anzuelo, con carnada, y los peces vienen buscando enseguida el oxígeno cuando uno abre eso, entonces es relativamente fácil poder pescar en ese lugar. Pues también, obviamente, vamos a degustar de los pescados, etc. Esta foto que estamos mostrando ahora es por la de la aurora boreal. Y aquí quiero hacer algunos comentarios mientras voy a empezar a mostrar fotos de la aurora boreal. Todavía me faltan otras cosas, pero sobre todo la aurora boreal. Ya expliqué al principio cómo era que la aurora boreal penetra, pero también está el tema de los diferentes colores de la aurora boreal, que ahora se los voy a contar, pero primero les voy a decir, lo que nosotros teníamos siempre preparados era que habíamos contratado, y eso no es nada económico, habíamos contratado para todas las noches que nosotros nos quedamos en Rovaniemi,
habíamos contratado un bus a disposición para cualquier noche que pudiera estar la aurora boreal. Entonces, ¿qué ocurrió en una de las oportunidades? Nosotros con Juan Andrés, con los guías locales, etcétera, tenemos todas las aplicaciones climáticas que no, con las alertas pertinentes, y a partir de un porcentaje que va en el entorno de arriba del 20%, ya sabemos que hay grandes posibilidades de ver la aurora boreal. Entonces, esto que nosotros contratamos son los que se llaman los caza-auroras. Estos cazadores de auroras saben dónde, a través de unos aparatos muy modernos, pueden captar dónde va a estar visible la aurora boreal. Porque puede estar la aurora boreal arriba nuestro y gracias a las nubes no las podemos ver. Por lo tanto, tener el bus a disposición es para poder salir en cualquier momento. Nosotros anteriormente les preguntamos a los pasajeros, señores, miren, si son las 10, 11 de la noche, 3 de la mañana, y se está viendo la aurora boreal, ¿los despertamos o no los despertamos? Obviamente que nunca nos pasó que haya alguien que nos diga que no lo despertemos, ¿no? Pero entonces, nosotros lo hacemos. Me acuerdo un día que estábamos en la habitación y estábamos Mercedes, Alicia, Juan Andrés y yo, todos llamando a todas las habitaciones, diciendo, muchachos, se puede ver la aurora boreal. Y ahí nos fuimos a un mirador a las afueras de la ciudad, para que no nos afectara la luz de la ciudad, como dije anteriormente. Entonces, tener a disposición esos vehículos es muy importante. En el caso que sean pasajeros individuales, no es necesario un bus, son camionetas 4x4 que se meten por todos lados y también van en busca de la aurora boreal. Para que nosotros tengamos la mayor posibilidad de verla, porque nosotros no podemos asegurar que vamos a ver la aurora boreal. Pero claro, vamos en el momento ideal. Es como decir, yo les puedo asegurar que ustedes van a hacer en enero playa en Punta del Este, y bueno, lo normal es que sí, podemos tener la mala suerte que estén todos los días lluviosos y con tormenta, pero lo normal es que sí, porque es la época para hacerlo. Entonces, bueno, acá tienen una foto de la aurora boreal vista desde estos de nuestros iglú de lujos. Y esta es, si bien la aurora boreal generalmente la vemos representada con este color que es el verde, esto implica el color, los colores es un tema óptico del ser humano. O sea, los colores van de acuerdo a la distancia que nosotros estamos viendo la aurora boreal. Quiere decir, cuando esa aurora boreal que penetra la magnetósfera, o sea, el campo magnético del planeta Tierra, se estira así como una banda elástica, lleva toda su energía en ese lugar. Cuando se encuentra con el oxígeno, con el nitrógeno, desprende esas luces que, dependiendo la potencia del plasma que traiga desde el Sol y de la cantidad de nitrógeno y oxígeno que se está uniendo en ese momento, puede tener una intensidad que varía y que la hace estar o más alta o más bajo, y entonces de esa manera nosotros podemos ver diferentes colores. Si bien lo normal es verla verde, yo las veces que la he visto siempre de verde, pero es verdad que hay otras que se vieron, incluso la hemos visto, una vez la vimos de casualidad, esto es una anécdota que quiero contar. Estábamos volando desde New York a Reykjavik, en un viaje de inspección que hicimos con Alicia para luego poder, preparar el viaje de Islandia, que posteriormente hicimos años posteriores. Cuando estábamos volando de Nueva York, yo ya había ido antes a la aurora boreal a Finlandia. Cuando estábamos en un asiento contra la ventanilla, y entonces yo le digo a Alicia, a mí me parece que estamos viendo la aurora boreal en este momento. El avión estaba volando arriba del mar de Labrador, o sea, el mar que separa Canadá de Groenlandia. Por ahí pasaba el avión de Icelandair para llegar a la isla de Reykjavik, de Islandia, que capital es Reykjavik. Entonces, cuando estamos así, le digo, mira, le voy a preguntar a la azafata, le pregunto a la azafata y me dice, no, le cuento, yo hace no sé cuántos años que soy azafata acá, dice, nunca hemos visto la aurora boreal, así que debe ser algo que a usted le pareció, no, que yo, bueno, si la mujer me dice esto, digo yo, pero igual dice, voy a hablar. No llegó a entrar a la cabina del piloto, que el piloto empieza y dice, ladies and gentlemen, if you look to the left, you can see the famous aurora borealis. O sea, si ustedes miran a la izquierda, señoras y señores, pueden observar la aurora boreal. Está hermosa y esto no es algo común de verlo. Y ahí la vimos y nos siguió por varios minutos que el avión siguió navegando y estaba con ese verde intenso yendo y viniendo. E incluso ahí Alicia sacó algunas fotos
pero esta no es. Ahí, se, ahí ven, tienen ya una mezcla entre el verde y el violáceo, ¿no? Eso viene porque, porque no es una sola luz, no es esa energía, ese plasma, como yo decía, se va estirando y ahí lo vemos. Vuelvo a reiterar, en la Antártida, no, o sea, en Ushuaia es muy difícil poder verla. ¿Por qué? Porque cuando uno, incluso en el norte, si nosotros fuéramos al paralelo 60-61, como está Ushuaia, norte, estaríamos lejos de poder ver también la aurora boreal. Tiene que ser muy fuerte la explosión solar para que la podamos ver más al sur de donde está el círculo polar ártico. Por lo tanto, cuanto uno más al norte vaya, más chances de ver la aurora boreal. De ahí que nuestro próximo viaje va a incluir el norte de Noruega y también la pesca del cangrejo rojo en aguas rusas. Entonces, y siempre con caza auroras todas las noches que estemos en cada uno de los lugares para tener la mayor cantidad de veces posible de poder observarla. Entonces, en la Antártida lo que ocurre es que hay muchas menos chances de tener días claros. Hay mucha nubosidad y en parte eso se produce. ¿Por qué? Porque al no tener grandes montañas y los icebergs, etcétera, entonces los vientos son extremadamente fuertes y hace que sea más difícil de poder ver la aurora austral. Pero además tendríamos que ir a la Antártida, que no está preparado para recibir viajeros, solamente científicos o aquellos que van en barco, que toman en Ushuaia o en Punta Arenas, pero lo hacen en nuestro verano, no en el invierno. Por lo tanto, tampoco es la época adecuada para poder ver la aurora austral. Entonces, tanto sea Nueva Zelanda en el sur como Argentina en el sur, es mucho más difícil ver la aurora austral que la aurora boreal. De poder verla, es el mismo efecto, los mismos colores y la misma sensación en un polo que en el otro. Así que, acá estamos observando entonces algunas fotos de la aurora boreal. Miren esta aurora boreal, esta es una foto de Alicia, que lo que hace es arriba de la ciudad de Rovaniemi, ¿no? De la ciudad de Rovaniemi estaba la aurora boreal. Y miren esta, qué fantástico, cómo es todo. Bueno, claro, en el idioma Sami le llaman de otra manera, pero le dicen las luces del norte, ¿no? En inglés le hablan de las Northern Lights. En realidad no son Northern Lights, son auroras que se dan tanto en el sur como en el norte, y que son absolutamente increíbles. Las formas, los espacios que... Esto fue, imagínense, toda la... Hasta que los científicos no empezaron a descubrir, porque esto no es que se descubrió hace 10 años, o sea, no se descubrió hace 1000 años ni 500 años, esto se descubrió en el siglo XX, o me refiero a la explicación de cómo se genera la aurora boreal, se desprende sobre todo con la carrera aeroespacial, cuando el ser humano comienza a tener, ¿no? Y lo que es la astronomía. Entonces, pero en la época de los vikingos, en la época de la gente que vivía acá en el norte, la aurora boreal tenía todo un significado de las luces malas, de los dioses, de la naturaleza, ¿eh? Recuerden que hasta que tomaron el cristianismo, muchos siglos después, se creía en todo esto, ¿no? Y para culminar nuestro viaje, que como decía, comienza en Helsinki, luego vamos a Rovaniemi, luego vamos a Noruega y a Rusia con la pesca del cangrejo rojo, tomamos el barco rompehielos Sampo, que se llama, que es una experiencia única, las motos de nieve, los safaris en Reno, los safaris en ¿cómo que se llama?, de los perros huskies, la pesca en lagos congelados, a eso agréguenle todo lo que es la aldea donde surgió lo que es la leyenda de Papá Noel. Un lugar espectacular, además miren si no es el auténtico Papá Noel que está ahí, donde recibe las cartas, donde hace los regalos, imagínense todo el merchandising que pueden tener, tanto llevar chicos como traerles regalos de chicos desde acá, es absolutamente alucinante. Acá seguimos viendo lugares de todo esto, y es una aventura controlada, es una aventura, vuelvo a reiterar, discúlpenme, pero estoy muy emocionado con este viaje, es alucinante, es muy divertido para todas las edades, bien organizado. Cuando van con nuestros guías también tenemos capacidad de organizar cosas
que salen muy bien, como algunas cenas especiales, almuerzos especiales, en lugares especiales, como les dije, la carpa, como estamos viendo ahí, pero enorme, el famoso salmón ahumado, todo lo que es las actividades que nosotros realizamos, que hacen que es una experiencia única. Aquellos que tienen miedo al frío, olvídense, en nuestros países, con la humedad y el frío que tenemos, pasamos más frío que con temperaturas bajo cero, pero bien arropados porque es clima seco. Por lo tanto, para ningún tipo de inconvenientes para poder hacerlo. Bueno, ahora, antes de pasar a las preguntas, les recuerdo, como siempre, mi recomendación de suscribirse a lo que es nuestro canal de YouTube, donde subimos todas las charlas, donde tenemos toda la información. Si se suscriben, cada novedad que Batista Viajes vaya sacando, la tenemos, ¿no? Como hoy anuncié que ya vamos a tener un viaje para el año que viene a la Aurora Boreal, también anuncio que ya tenemos a partir de mañana el itinerario de Japón para el año que viene, que va a ser en mayo. En mayo del año que viene ya nos vamos a Japón. Si Dios quiere, estará todo controlado y podemos volver a viajar y a seguir disfrutando de la vida. Bueno, estoy acá con preguntas que van surgiendo. Si me preguntan si la aldea de Papá Noel está muy lejos de Rovaniemi, no, muy cerca, está a 7, 8 kilómetros, la aldea de Papá Noel. Bueno, acá gente que dice que escuchó todas las charlas y que se quieren hacer todos los viajes. Nosotros también. ¿Qué más? Muchas gracias, felicitaciones. Bueno, gracias por todos los mensajes. Creo que habré sido muy claro porque... A ver, ¿alguna otra consulta? De lo contrario, bueno. ¿Cuánto dura el viaje? Muy importante. El viaje dura, tomando en cuenta vuelos desde Sudamérica, etcétera, máximo unos 12 días, 13 días, ponele 2 semanas como máximo entre todo, ¿no? Tomando en cuenta todo, con el cangrejo rojo, con todo, etcétera. Todavía no tenemos los costos, los vamos a tener de aquí a unos días. Quizás a principios de julio ya vamos a tener los costos, el itinerario, y ya lo vamos a alargar a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, etc. ¿En qué fecha saldrían? Fines de febrero del año que viene. Bueno, muchas gracias a todos los que saludan, y les cuento que el jueves próximo vamos a estar haciendo la segunda parte de la historia de China. Y mañana, calculo a más tardar, se va a estar colgando, capaz que hoy, sino mañana, se va a estar colgando la charla de la historia de China 1, parte 1, que fue el jueves pasado, para que alguno lo pueda repasar si desea antes de la segunda parte. Y ya la semana que viene les presentaremos todo el calendario de lo que van a ser las charlas del mes de julio, que también vamos a seguir con todo este método para seguir acercando toda nuestra información, todo lo que es nuestros viajes, y con todo el positivismo que tenemos y la energía, que tenemos claro que el año que viene va a ser un año fantástico después de este olvidadizo 2020. Cariño para todos y nos vemos el jueves. Chau, chau.